Happy full moon greetings to all the brothers and sisters that are gathered here this morning. Saludos de corazón y de luna llena a todos los hermanos y hermanas que estamos aquí reunidos esta mañana. Leo full moon. La luna llena de Leo. Is the full moon of the heart. Es la luna llena del corazón. Y el corazón es la morada de la jerarquía. En la nueva era, se celebrará la luna llena de Leo como la luna llena del Maestro. Eso ha sido profetizado. El Maestro quiere decir la verdad una, el Dios uno, la existencia una, con su jerarquía de maestros. Que impregnan los siete planos. Y que ayudan a los seres a agarrarse a la escalera, la escala de Jacob, o la Grasse Leder, Leder es escalera, y se mueven más hacia arriba, desde lo mundano a lo supramundano, y de lo supramundano para entrar en aquello, una ducha completa en aquello, encontrando ese aunamiento y volviendo para unirse al grupo de maestros que ayudarán a los seres a que sean dirigidos al sendero, en el sendero de ascenso. El maestro CBB, que es considerado como el maestro de acuario y el maestro de síntesis, nació exactamente
en la conclusión del punto de luna llena de Leo. Por eso hoy es su cumpleaños. Y es celebrado hoy día en algunos círculos, que es celebrado hoy en algunos círculos. El cumpleaños del maestro Sivivi se celebra el 4 de agosto, según el calendario solar. Pero se celebra mucho más internamente, una celebración interna, una celebración oculta en el centro del corazón. En el punto de luna llena de Leo, el maestro Sivivi nació con el sol en Leo y la luna en Acuario. Acuario, que representa el punto de la parte alta de la frente, en el que están los rayos lunares, entran como un chorro y se encuentran con los rayos del sol en el corazón y se construye entonces esa escala sol y lunar durante esta luna llena. Y uno puede experimentar lo que llamamos la no existencia. No es existencia como la conocemos y tampoco es no existencia como la conocemos, sino que es ambas cosas. Es un estado en el que tenemos la duda de si estamos existiendo o no. Es un estado en el que sentimos que es el uno que existe como nosotros, aunque nosotros creemos que somos nosotros. Así que nos damos cuenta de que nosotros no existimos, es la existencia una en su reflejo, que nos damos cuenta que existe como muchos, de modo que el uno como muchos, para ese uno, cuando se convierte en muchos, hay un punto de cruce, que es Acuario. Eso se puede experimentar, pues, quiero decir con ello que nos perderemos en el uno, nos perdemos en la existencia una y dejamos de ser como tales. Y no sabemos cómo estamos en ese estado. Cuando volvemos a venir, sabemos que estuvimos allá, estuvimos en aquello. Es lo mismo que darse una sumergida, una inmersión completa, en donde la conciencia individual se funde en la conciencia universal. La existencia individual se pierde en la totalidad de la existencia. Hasta que el ser humano no comprende esto, es guiado. Guiado por aquellos seres más adelantados que él. A todos los niveles. Y eso es lo que se llama la jerarquía. La jerarquía que tenemos en este altar de aquí tiene que ver con nuestro planeta. Pero hay además otras jerarquías a nivel de Venus, a nivel de Mercurio, o sea, en Venus,
en Mercurio, en el Sol, en el Sol central, en el Sol cósmico. Es toda una escala que nos lleva hasta lo absoluto. Y todos sus centros están aquí, el corazón. El primer paso hacia ese centro es el corazón, hacia esa escalera. Hasta que no lleguemos al corazón, no habremos encontrado el sendero. El corazón es el sur. Leo está en el sur. Creo que ya sabéis que la frente es el este. El centro de base es el oeste. El centro inferior de base es el suroeste. El corazón es el sur. Todos esos detalles ya se han dado. Solo para recordaros que cuando estábamos trabajando con el corazón, estamos trabajando con el sur. Estamos en el sur. En el sur está la estrella del sur, que se llama Sirio. Esa es la constelación que guía a este sistema solar. Y el señor del sur es Plutón. Y por lo tanto, Plutón es el maestro que nos enseña qué es la muerte. ¿En qué consiste el mito de la muerte? Por esa razón, en el Upanishad de Katha, el maestro es Plutón. Y el estudiante es aquel que está intentando aprender y trascender el mito de la muerte. Entonces, este estudiante de la historia le preguntó al maestro Plutón: dime el camino para no tener que volver y entrar de nuevo en esas ruedas de nacimientos y muertes, reencarnaciones y muertes. Porque para que yo me quede en el plano búdico en todo el tiempo futuro, o en el plano de la luz, plano búdico, y estando allí podré descender a los planos inferiores. Eso es lo que quiero. Estando aquí, organizaré los tres planos inferiores. Dígame el camino, le dijo el discípulo a su maestro Plutón. Para encontrar una residencia o morada permanente para el ser, en un plano más o menos permanente, comparado con el mental, el emocional y el físico, el vital. El mental, el vital y el físico. Necesitamos cierto tipo de estabilidad